Hola, ¿cómo están mis reinas y mis reyes domésticos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy por su reino? Hoy vamos a estar haciendo un DIY y para este DIY vamos a necesitar yute, papel periódico, estos palitos de madera, goma caliente, la pistola caliente, unas tijeras y tape. Vamos a envolver el papel periódico hasta hacer una pelotita, le enredamos el yute y luego vamos a empezar a pegar nuestros palitos de madera. Y lo importante aquí es de pegarlos primero en una forma de cruz, como van a poder mirar ahorita. Y vamos a irnos así a cada extremo. Después de pegar el extremo, los cuatro extremos, vamos a comenzar a pegar nuestros palitos de madera yéndonos alrededor hasta cubrir completamente la pelotita. Y ahorita van a ver cómo, para que se den una idea de cómo lo hago yo. Es necesario ponerle el yute porque la madera pega mejor al yute que al papel periódico en sí o cualquier otra superficie. Cuando está cubierto por el yute, se mantiene mejor pegado estos palitos de madera. Y bueno, como pueden ver, me estoy yendo alrededor pegando cuatro y luego cuatro y luego cuatro. Y así me estoy yendo. Como en una forma de cruz en todos los extremos. Después de hacerlo así es cuando se empieza a pegar en donde esté vacío. Y esto se hace para que quede uniforme esta pelotita. Manitas Pintadas está sentada mero frente de mí y estamos mirando la televisión y por eso me miro así de seria. Porque estoy mirando la televisión y ella me está tratando de agarrar mi atención y que platiquemos. Y luego el susodicho del sapo por ahí anda. Y bueno, así nos vamos a ir, como pueden ver, pegando todos estos palitos de madera. Y ahorita estoy ya rellenando donde está vacío, los lugares donde está más vacío. Estas pelotitas quedan tan bonitas. Yo las he hecho de otro tipo de madera, pero no, cuando fui a mi tienda de dólar no encontré. Entonces estas las encontré, me parece que en Walmart. Son más gruesos los pedacitos de madera y también es de una madera distinta. Pero igual se mira, el terminado quedó bellísimo, quedó una pelotita más grande y quedó muy bonita, quedó mucho muy bonita. Es una decoración muy farmhouse, que es lo que se está en tendencia hoy y me encantan. Creo que todos tienen, y ahí estoy, miren, platicando y explicándole a Manitas Pintadas. Ay no, es que me fascina. Nos hemos puesto, Manitas y yo, a hacer un montón de DIYs para la casa mía, la casa de mi tía, y prontito vamos a estar decorando la casa de la nuera de Manitas Pintadas. Y entonces estamos haciendo bastantes DIYs para poder decorar todas las casas. Pero qué bonita greñudita, ¿verdad? Greñudita de madera. Tienen que fijarse que quede muy uniforme este DIY para el momento de ponerlo en la decoración, o sea, de pararlo. Tienen que quedar bastante uniforme. Estoy hablando de todos los palitos de madera muy uniformes, aunque quede greñudito,
pero muy uniformes para que se pueda poner de cualquier manera. Igual de que quede muy tupidito el relleno de estos palitos de madera, mucho, muy tupidito, para que igual pueda pararse y puedan voltearlo de diferentes maneras. El yute envuelto, el periódico envuelto con el yute ya le permite que si no cabe un palito de madera, igual se mire bonito el yute. Y sí, esto es lo que hacemos, manitas y yo, cuando no estamos limpiando, cuando no estamos cocinando, cuando no estamos decorando, estamos haciendo un DIY para regalar o para nuestro propio reino. Así es como pasamos nuestro tiempo libre. ¿Y qué les está pareciendo? Si tienen alguna idea de qué otro tipo de material se puede usar para hacer estos, esta greñudita, estas pelotitas de madera, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Díganme qué usarían ustedes para hacer este DIY. Y fíjense que pesa bastantito, porque esta madera, como les digo, está más gruesecita y sí pesa, esta sí pesa bastantito. No como las otras que he hecho, no pesan igual que esta. Esta pesa bastante. Pero sí, quedó grande, quedó una pieza sustancial y quedó bellísima. Y ahorita van a ver, cuando termine este video, cómo fue que la puse, dónde la acomodé aquí en mi reino. Y lógico que vinieron a verla y ya me han pedido varias, entonces voy a tener que hacer unas cuantas más. Yo he mirado estas pelotitas en una tienda que se llama Hobby Lobby y estaba a $17 esta pieza. Y comprando el yute, los pedacitos de madera, agregando los pedacitos que usé de la goma caliente, si mucho fueron unos $4 que gasté en hacerla. Así es, unos $4 que me gasté en hacer esta pelotita comparado a lo que lo venden en las tiendas. Que para mí sí se me hizo bastante caro y no estaba tan llena ni tan fuerte como esta. Asegúrense que le pongan bastantita goma caliente a los palillos para que no se vayan a soltar después. Y miren, aquí fue donde la acomodé. Miren qué preciosa se mira. Una belleza, en serio, una belleza. Y bueno, mis reinas y mis reyes domésticos, si tienen alguna pregunta, déjenmelo en la cajita de comentarios, que yo se las contesto. Denle like al video, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen esa campanita de notificaciones y compartan este video. Nos vemos en el próximo video. Les mando muchos besos, muchos abrazos y miles de bendiciones desde mi reino a sus reinos. Nos vemos prontito. Chao.